Señoras, señores, bienvenidos a Los Lunes al Gol. 10:10 de la noche, comenzamos el repaso a todo lo que rodea al mundo del deporte en clave regional. En un fin de semana que han ocurrido muchas cosas, un fin de semana en el que el Real Murcia no ha sido capaz de ganar, un fin de semana en el que el Cartagena ha conseguido la victoria. Estamos a 6 días y bajando del inicio de la Liga ACB. Muchas cosas, grandes protagonistas esta noche aquí en Los Lunes al Gol. Pausa, sumario y empezamos. Comenzamos con el Real Murcia. Repasaremos el empate tristón del conjunto grana ante el Linares el sábado en la Nueva Condomina. No ganó el Real Murcia, que rompe de esta forma su racha de 3 triunfos consecutivos. El Murcia, pese a todo, es octavo a 2 puntos del playoff. Estaremos con la victoria del FC Cartagena, segundo triunfo en lo que va de temporada ante el Jumilla, que no sabe lo que es ganar. Importantísima la victoria de un conjunto, el albinegro, que está enamorando a la gente, le faltan puntos. Esta noche estará con nosotros Víctor Fernández, el entrenador del conjunto albinegro, para contarnos sus primeras experiencias como entrenador de fútbol profesional. Hombre importante en su época como futbolista, lidera ahora un Cartagena que sueña con terminar el año lo más arriba posible. Y repasaremos también el empate de la Hoya Lorca, que es, de momento, el mejor de los equipos murcianos del grupo cuarto de la segunda división B. Empate de mérito ante el Cádiz, 1-1. Estará con nosotros Paco García, su entrenador, para analizar el inicio de la liga de su equipo y también para hablarnos del Cádiz, próximo rival del Real Murcia en el Ramón de Carranza. El UCAM, por su parte, ya saben, segunda derrota consecutiva en el nuevo colombino ante el conjunto del Recreativo. Estaremos con el UCAM de fútbol y con el UCAM de baloncesto, que ya ha presentado a estos dos jugadores, Facundo Campazzo y el brasileño Valente. Y en nuestro segundo capítulo, matrimonio-divorcio. Pues parece que no hay matrimonio. Samper no le vende a Perea, que se puede cansar ya de esperar al Pope Grana. Dijo Antonio Perea que en esta semana previa iba a pasarle a Samper la última oferta por el Real Murcia. Y de momento no hay oferta de Perea a Samper. Todo esto en Los Lunes al Gol. Además estará en el tramo final a partir de las 11 de la noche Alejandro Gómez para analizar el traspaso de Augusto Lima al Real Madrid. Va a jugar cedido con el conjunto murciano hasta el mes de enero. Si el Madrid no le quiere en enero, terminará la temporada con el conjunto universitario. Veremos qué acontece en torno al traspaso de un Augusto Lima que se ha convertido en uno de los pívots más determinantes, más dominadores de la Liga ACB. Y hoy aquí en Los Lunes al Gol, aparte de estar con nuestros comentaristas habituales, inauguramos sección muy pendientes, muy pegados a las redes sociales. Saludamos a esta hora de la noche a Rubén Martínez. Rubén, buenas noches. Buenas noches. No dudéis en dejar vuestros comentarios, sugerencias, opiniones, preguntas en la cuenta @lunesalgol.tvm. Os iremos leyendo durante todo el programa. Queremos que actuéis, queremos que estéis con todos nosotros aquí en Los Lunes al Gol, @lunesalgol.tvm. Nos metemos de lleno ya en el repaso a la actualidad, le vamos a dar mucho vigor, mucha energía, mucho ritmo a este segundo capítulo, a este segundo programa de Los Lunes al Gol. Y como todos los lunes, saludo a Pini Pon, a nuestro clásico. Gregorio León, amigo, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ya son buenas noches. Buenas noches, sí. Es lunes, estamos a puntito de frisar las 10:15 y no sabemos nada de Perea. Tú que eras defensor de Perea, tú que confiabas en que Perea pudiera acercarse a la Nueva Condomina, de momento no llega. Bueno, vamos a ver, él quiere tener una reunión esta misma semana con Samper para explicarle cuál es su proyecto y para, sobre todo, lanzarle la última oferta que él ha dicho que va a hacer, una oferta que va a ser una cantidad económica e ir directamente a la notaría, sin auditoría, sin due diligence, en definitiva, no dejarle margen ya de maniobra a Samper, no dejarle que se escape. Por eso es lo más fácil. Me consta que hay colaboradores en de Samper que están intentando hacerle ver que tiene que irse del Murcia y que tiene que aceptar la propuesta de Perea. En todo caso, hay algún matiz que me gustaría ahora comentar contigo. Con lo vosotros. Comentaremos ahora aquí en Los Lunes al Gol, esas novedades en torno al Perea Gate. ¿Llega? ¿No llega Perea? La semana pasada le preguntaba a Pedro Contreras, ¿hay divorcio? ¿Hay matrimonio? La respuesta fue Madín Contreras, no ha habido sexo. Pedro Contreras, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo el otro día le escuchaba a Perea con uno de nuestros compañeros decir que la oferta va a ser irrechazable. O sea, una cosa que es irrechazable, Samper seguro que la va a coger y lo va a asumir. Si todo el mundo le dice que se vaya y encima es irrechazable, no hay opción. No, es una oferta rechazable, es una oferta rechazable. Él ha dicho que es irrechazable. Él dijo en los micrófonos de COBE con Vicente Torijano, dijo irrechazable. Yo estaba escuchando lo que decía, irrechazable. Y es más, si no cogemos el Murcia, compraremos otro equipo.
Sí, bueno. hay ideas del Elche, del Español. Lo que pasa es que hay una pieza que no termina de encajar. ¿Cuál es el contrato de financiación? Y me consta que el concejal de deportes lo ha visto esta semana, la semana pasada, el jueves en concreto, y hay un documento en inglés que acredita que tiene dinero detrás a los cuatro empresarios de Singapur. ¿Al concejal de deportes le gustó el documento? No, al que tiene que gustarle a Samper. Al concejal le puede encantar, y a mí también me puede encantar, y a Javier también. Pero el que tiene que verlo es al que tiene que convencer es el que vende el club. Y si el que vende el club, que es Samper, no entiende que ese documento le da suficientes garantías, no va a vender. No va a vender, y además hace bien Samper colocarse en esa posición. Hombre, he leído cartas africanas, se llama ¿sabes? Sí. No nos pongamos excelentes a esta hora de la noche porque todavía queda mucho. 90 minutos dan para mucho y dan también para escuchar a un expresidente del Real Murcia con el que estábamos esta misma tarde. Le preguntábamos a Juan Guillamón si se cree lo de Perea. Si no se lo cree, él que ha hablado con Jesús Samper en las últimas fechas, ¿cómo le ve a Samper? ¿Le ve convencido de vender? ¿No le ve? Juan Guillamón, escúchale. Real Murcia, la 90 del Real Murcia. ¿Te crees o no te crees que Samper vaya a vender o quiera vender? ¿O el problema es que la persona que supuestamente le va a comprar el Real Murcia no le da las garantías a Jesús Samper? Hombre, yo quisiera creérmelo, pero si tuviera que tomar una decisión en este momento, pues digo, no me lo creo, naturalmente. No me lo puedo creer porque estamos hablando de más de 40 millones de euros, estamos hablando de un equipo en caída libre, está en segunda B y no creo, no lo sé. Yo creo que hay otros equipos en España. Claro que Murcia es una capital mediterránea, es la séptima de España, campo de primera división, una afición que ha llegado a 25.000, sí, puede ser interesante, pero si tengo que decir sí, no, lamentablemente tengo que decir que no. Por desgracia es que suena astracanada, suena a chiste todo esto que se ha montado en torno a inversores de Singapur, en torno a Perea, pues al final es lo que dices tú, que no es ningún chollo, hoy por hoy no es negocio comprar el Real Murcia. Yo creo que no, negocio desde luego que no es, pero estáis todos los periodistas en general hablando de Perea y le dan páginas en el periódico, en fin, no lo sé. Yo el otro día estuve hablando con Romeo Cotorruel y le pregunté porque me habían dicho que este señor Perea, que no quería hablar con nadie del equipo de Jesús y que solo se entendía con Romeo. A mí, como me parece muy bien, pues Romeo es una persona con la cual yo tengo bastante feeling. Es un tío que analiza las cosas. Lo llamé y se lo pregunté cuando le dije eso, pues dice, pues será, pero tampoco era una cosa seria, ¿no? Entonces yo le pregunté que si le parecía serio o no serio, tuvimos ahí un poco, él hizo, como es habitual en él, un largo circunloquio, y finalmente pues le dije, pero concreta, que no le parecía, y me dijo, me lo contestó de una manera clara, dice, mira, yo por tener 4 o 5 páginas en el periódico durante un mes, yo no lo haría. Yo le dije, sí lo haría, sí, yo también lo haría si hubiésemos perdido la cabeza. Lo cual sonrió, como es lógico, ¿no? He hablado también con Felipe, el concejal del ayuntamiento, es un tío voluntarioso, al cual, con Felipe Coella, que iba diciendo el mister Perea que no lo quería recibir. Me extraña muchísimo porque Felipe recibe a todo el mundo. En concreto yo le he llamado varias veces y cuando no me ha contestado me ha vuelto a llamar insistentemente él. Y tampoco dice que, en fin, que ojalá, que es lo que nos pasa a todos, ojalá, ¿verdad? Pero el asunto yo lo veo, lamentablemente lo veo un poco negro. Y por lo que te llega a través de Jesús, el entorno, Cotorruelo y demás, ellos estarían locos ahora mismo por vender el Real Murcia. Por supuesto, es que no se puede creer en absoluto algo que está saliendo por ahí, diciendo que Jesús Samper está poniendo pegas y que está... No, es que está loco, pero loco perdido por vender, pero incluso yo no lo sé, pero incluso sin dinero, claro, pero que le está poniendo pegas, que le pide más, que le pide no sé qué. Yo estoy convencido de que Jesús Samper no pone las pegas que dice el señor Perea. Ojalá estemos equivocados todos, porque la verdad es que es lamentable ver el espectáculo que estamos viendo. Yo lo digo con toda claridad, el espectáculo que estamos viendo en Nueva Condomina en estos últimos partidos, más de temporadas, un equipo que no lo veo con punta. Estoy muy decepcionado. Y como siga la cosa así, ya veremos a ver si qué vamos a hacer los 3.000 que vamos a quedar en el campo. Pues es una buena reflexión. ¿Qué van a hacer los 3.000 que están acudiendo al campo? No le ve a Perea, Juan Guillamón, yo tampoco le veo.
matices, esas novedades que ha habido en las últimas fechas, no, que ha habido en las últimas horas, Gregorio. El matiz, después de que mostrara el contrato de financiación a Coello, repito, el que tiene que verlo ahora es Samper, y quería esta semana incluso mantener un contacto personal cara a cara con el presidente propietario del Real Murcia para intentar convencerlo. Yo creo que efectivamente es complicado que lo convenza, pero no de ahora, no por lo que ha dicho Juan Quillamón, sino porque la operación es de tal volumen que es altamente complicado. Lo que va contando Perea, repito, es que tiene cubierta la garantía jurídica que pedía Samper de 51 millones de euros, porque la cifra en total de la deuda es de 36.370.000 euros más 15 millones que supuestamente ha puesto Samper en el Real Murcia, 5 de ellos dentro del concurso de acreedores a los que no podría en un principio renunciar. En total 51 millones de euros, ¿no? La cantidad global. Y que Singapur, este consorcio, cubriría totalmente esa deuda. Pero eso es lo que dice Perea. Eso lo tiene que ver documentalmente Samper. Y aparte yo creo que habría que buscar abogados, especialistas en economía, como para que supieran determinar si esas garantías son suficientes o no. Seguramente un abogado. Y de hecho, por ejemplo, los accionistas minoritarios han dicho, cuidado, que nosotros no estamos validando todo lo que nos dice Perea, estamos simplemente vigilando la operación y no somos peritos. Eso lo tiene que ver Samper. Todo lo que digamos nosotros puede sonar a especulación. El otro día decía el propio Perea en esa conversación que yo pude escucharle, llegó a decir al final, es que nadie va a venir de fuera a comprar el Real Murcia. Digo, el que viene eres tú, el que estás viniendo con gente detrás a comprar el Real Murcia por encima de clubes que pueden ser mucho más atractivos. Has dicho el Elche, ya, pero has dicho el Español, has dicho el Getafe. Mira, cuando yo lo veo en Archena el viernes de la semana pasada, no la anterior, y tengo la ocasión de estar con él 3 horas, incluso viendo documentación que acredita que efectivamente va en serio, que va en serio, y ves documentos que dicen, oye, esto de verdad ha avanzado muchísimo, lo que no significa que vaya a salir. Lo que no significa tampoco que esos documentos sean buenos. No, los documentos son buenos, Javier. Si tú lo dudas, es tu problema. Yo lo dudo, yo pues, lo dudo. Ya, porque no los has visto. No, esos documentos... Yo los habría validado. Y esos documentos... Pero tú crees que son falsos. Es que yo no me creo que alguien que quiere vender, como es el caso de Jesús Samper, rechace una oferta en la que además le ponen 600.000 euros en metálico. Yo he visto el contrato, las 11 páginas del contrato, y he visto mails y he visto documentos, porque evidentemente había mucha reticencia, escepticismo. Entonces, yo tenía la misma reticencia y escepticismo que tenías tú, la tenía yo cuando lo veo en Archena. Y quiero que me demuestre que de verdad va en serio y que es un tipo del que te puedes fiar. Se le está acabando el tiempo, desde luego. Habló ¿por qué? Él la semana pasada. ¿Pero por qué se le acaba el tiempo? Habló él, Antonio Perea. Esta semana pasó la oferta. ¿Quién ha dicho? Pasó él, pero Antonio Perea. ¿Quién ha dicho que había un límite de 48 horas? Él mismo. No, él dijo, nunca dijo esta eso. Esta semana. No, sí, no. Sí, ahí están las grabaciones no, de Antonio si no, Perea. Me iré a buscar otro equipo. Y si no, me iré a buscar otro equipo. Él dijo que va a hacer una última oferta y que coste que yo. ¿Esa? No soy abogado defensor aquí de Perea. A mí Perea todavía no me enseñó el contrato de financiación. Y es más, si me lo enseñara no lo entendería. Eso tiene que ser, repito, un especialista en derecho. Hacía referencia Pedro Contreras antes a las dudas que le genera también al consistorio de Murcia, al ayuntamiento de Murcia, al concejal de deportes, a Felipe Coello, a quien visitó el pasado jueves Antonio Perea, esos documentos. Lo ha dicho el propio Juan Guillamón, ¿no? Que él ha hablado con Felipe Coello y como que tampoco lo veía tan claro. Es igual de escéptico que al comienzo, el concejal. Igual de escéptico que al comienzo. Pues, entonces no es un buen síntoma. No, evidentemente que no. O sea, no es buen síntoma. Yo también lo soy. En un papel, pero Pedro, es que no me has entendido. Que yo no me fío todavía porque nadie ha visto, nadie ha podido dar por válido ese contrato de financiación que va mostrando Perea. Yo te puedo comprar a ti la casa, te puedo decir, Pedro, te voy a comprar la casa. Pero si tú no ves la hipoteca que me ha concedido el banco, realmente yo no puedo llevar a término la operación. El otro día. Yo no voy al notario a firmar una cosa si no está todo escrito. Si el notario no tiene todos los datos. Pues Samper lo citó. Samper lo citó. Vamos a ver. ¿Quién fue la notaría? Gregorio, repito. Tú vas al notario cuando el notario ya ha redactado todo y vas a firmar. Saldremos de dudas en cualquier caso. ¿Y entonces por qué se cita en la notaría de las Rojas? Estaría todo cerrado, ¿no? ¿O porque tienen que a lo mejor ir de visita allí a ver al notario? No, estaría cerrado. Estaría todo cerrado. Vale, pues entonces la gente que va diciendo que es humo, que no hay nada, yo creo que se está equivocando. ¿O no? Creo que se está equivocando. ¿O no? ¿Por qué no? Veremos. ¿La gente va a la notaría porque sí? Yo solamente he ido a la notaría cuando me he comprado una casa. Pero tú eres un tío serio. Tú eres un tío poderoso. Sería muy discutible. Lo de serio es ir demasiado lejos. Pero cuando tú vas a la notaría es porque has negociado y has llegado a un acuerdo. Y el contrato que he firmado por Antonio Perea, el contrato de compraventa del Real Murcia, está redactado con cláusulas y condiciones que pone Samper y que pacta con Antonio Perea. Si eso es humo, significa que el papel no sirve nada, que el papel de un contrato privado que llevas a la notaría no sirve para nada. ¿Eso sabe lo que significa, Gregorio? Que el papel lo aguanta absolutamente todo. Y que en el momento de la verdad, cuando se dé o no se dé la operación, saldremos de dudas. Oye, que al final Antonio Perea tira para adelante y hace la operación, te diré, Gregorio. Dicho lo cual, tenía razón. Yo creo que la operación no va a salir. Yo creo
que se ha avanzado muchísimo y, él es... y que la gente no se extrañe, que De Gea no está jugando en el Madrid. Y De Gea parece que estaba hecho. No, 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 no. Hablamos en de fin, lo mismo, ¿eh? Creo que no es lo mismo, creo que no es lo mismo. En cualquier caso, ya les digo, es cuestión de tiempo, es cuestión de semanas. Gregorio León se... ve a Perea, o insisto, Gregorio León se cree de momento los pasos preliminares que está dando Perea. Yo no me creo a Perea. A mí me da la sensación, y esa sensación es creciente, que lo de Perea es una estracanada, que lo de Perea es una charlotada. Que ahora mismo Jesús Samper, que está loco porque le compren el Real Murcia, que está loco por irse de aquí, si no le vende a Perea, es porque ve algo evidente, algo grosero, algo muy gordo para no vender la Perea. Pero ya les digo, en una semana, en dos, en un mes, saldremos de dudas en torno a si Perea accede a la nueva condomina o si no accede a la nueva condomina. Y si crees que eso no está ganada, ¿por qué le reconoce legitimidad Samper en declaraciones que hizo la televisión autonómica el pasado día 9? Por primera vez le reconoció legitimidad. ¿Sabes por qué le reconoce legitimidad? Porque ha avanzado tanto en la negociación, porque hay un contrato redactado como para incluso elevarlo a escritura pública. Y eso lo hace después de ningunearlo y llamarlo el taxista del jeque, por fin le reconoce autoridad, repito, porque al menos llega a ese punto de cerrar un acuerdo con él. En el mismo momento, Gregorio, que el concejal de deportes está reunido con un señor que se llama Tornel, al que le llaman notario. Cuando salen de esa reunión y parece que el propio concejal dice que ha sido una reunión productiva, sale Samper a los 10 minutos diciendo que el único con el que está hablando es con Antonio Perea. Saldremos de dudas, insisto, en tiempo. El tiempo al final va a dar o va a quitar razones. Si Perea accede a la poltrona, al palco de la nueva condomina, para mí va a ser una sorpresa. Te doy una, Javier, una última. Me cuenta Paco Tornel, el notario, que estaba trabajando para reunir, me lo he dicho hoy en Onda Regional, 12 millones de euros con aportaciones de empresas de en torno a 250.000 euros. Es un plan para alquilar los palcos en un tiempo de 10 años. Es otra propuesta alternativa, repito, que a mí me cuesta creer, porque tienes que reunir 12 millones de euros, y se lo he dicho esta tarde a Francisco Tornel, digo, si ni siquiera habéis recaudado 2 millones, que era lo que buscabais, ¿cómo vais a conseguir 12 millones para comprarle al club a San Pedro? Pues vamos a poner las imágenes a Francisco Tornel del público que acudió el pasado sábado a ver el partido ante Linares, partido en el que el Real Murcia no pasó del empate a cero y se truncó de esta forma la buena racha, la racha de 3 partidos consecutivos ganados por el Real Murcia. Le vamos a poner las imágenes del partido y sobre todo del cemento que hay en la nueva condomina. Lo de Francisco Tornel suena también, Gregorio, raro. Voy a comercializar los palcos, pero 12 millones de euros. Dice, si no va nadie. Ya. No, lo que pasa es que vamos a ver, la otra alternativa es Samper. Por eso, a mí lo de descuartizar a Tornel o descuartizar a Perea no va conmigo. Vamos a ver, podemos tener todas las reservas del mundo. Y yo las tengo respecto a Perea y las tengo respecto a Tornel. Pero invalidar de partida una y otra opción me parecería un error. Porque la única salida entonces es que aplaudamos a Samper y que votemos porque siga otros 17 años al frente del club. He hecho los números rápidos. 12 millones de euros en 10 años los palcos, ¿no? Sí. Sale el palco a 36.363 cada uno de ellos, ¿eh? Y a todo esto el equipo que no pudo ganarle a Linares. Insisto, en el caso de Tornel, lo mismo que con Perea, nadie está censurando, nadie le está poniendo palos a la rueda de ninguno de los dos. Ojalá llegue alguien, ya sea Tornel, ya sea Perea, ya sea el Papa de Roma, porque cualquier cosa es mejor que Samper. Y a diferencia de lo que opina Gregorio León, yo pienso que entre Tornel y Perea y Samper sí que hay un recorrido y sí que puede haber opciones. Yo le voy a dar la contraria a mi amigo Juan Guillamón, que además tengo una relación muy buena con él desde hace mucho tiempo. Creo que Samper no va a soltar el club así como así. Y es más, después de que el G30 haya aprobado el convenio de acreedores, todavía tiene más aire. Tiene 5 años todavía de oxígeno. Nos centramos en el juego. Pedro, poco público y en el no juego. De nuevo, José Manuel Aira cuestionado. El equipo no gana y esto creo que va a ser una constante este año. Aira, cada vez que el equipo no gane, va a estar cuestionado. Pues sí, porque lleva 3 partidos ganados. Evidentemente, cuando uno gana 3 partidos, pega un subidón extraordinario en la tabla. Eso no significa que no siguiéramos viendo muchos problemas que tenía el equipo defensivamente. Hemos visto una ocasión clarísima del Linares casi al comenzar el partido. El equipo se queda con uno menos y empieza uno a ver cosas que no son del todo normales, ¿no? Es decir, Armando lo está jugando todo y no está dando, yo creo, la talla como tenía que darla. Arturo ha desaparecido de las convocatorias del equipo y si se ha convertido en revulsivo casi y nada más que en el revulsivo, es decir, no hay una opción de ver a Isi durante todo el partido. Bueno, la verdad es que el Murcia podía haber ganado el partido en la última ocasión. Qué bien sale ahí. En la ocasión que hemos visto, o que vamos a ver ahora,
de Chavero, ¿no? Y lo podía haber ganado perfectamente y haber sumado 4 de 4, pero al equipo le faltan cosas, le faltan muchas cosas, y no veo que Aira esté tocando cosas para que las cosas cambien. Ahí vemos el pase de Isi, que es fenomenal, y Chavero que la falla. Es sintomático, Gregorio, que las redes sociales, cada vez que el equipo no gana, miran al entrenador. Sí, al entrenador le han tomado la matrícula. El entrenador está marcado después del partido frente al Hércules de Alicante, y yo creo que enseguida va a aparecer. Cuando no olvidemos es que venía de ganar 3 partidos consecutivos y enseguida se le atiza Aira. Yo creo que de forma injusta. No debiéramos... pues eso, colocar siempre bajo el foco con esa luz tan potente al entrenador, que se puede estar equivocando, efectivamente, no sé por qué, a lo mejor no está bien físicamente Rafa de Vicente, pero Chavero para mí, donde mejor va a rendir y más brilla, es una posición de media punta, más adelantado. Lo de Arturo es difícilmente explicable cuando ha tenido ofertas a París, al Almería B, al Levante B, al filial del Valencia, y en definitiva, que hay muchas cuestiones a las que tiene que responder Aira, pero hombre, que el equipo está octavo y que venía, repito, de una racha muy buena. No dejan de ser víctimas el propio entrenador y los propios jugadores de la actual descomposición del Real Murcia. Yo les decía este mediodía en Radio Marca, este equipo, este Real Murcia, va a ganar, va a perder y va a empatar muchos partidos. Ojalá sean más las victorias que los empates y que las derrotas, pero que nadie piense, por ganar 3 partidos consecutivos, que este Real Murcia es invencible. Pero sobresale y llama la atención Arturo, Isi, sí, de jugarlo todo, de ser las referencias, a no contar. Sobre todo porque el año pasado, un año que en teoría va a ser más complicado por todo lo que sucedió, al final empezaron a jugar todo de inicio. O sea, Arturo lo jugó todo, empezó a marcar goles, Isi en cuanto estuvo bien lo jugó casi todo también. Y ahora a mí me hablan de que es una protección del técnico a los jugadores. Yo creo que no hay mejor protección que saltarlos, que socarlos a que jueguen, ¿no? Y es que Arturo lleva 2 semanas fuera de la convocatoria, es que algo tiene que ver. Desde luego Aira no se tira piedras contra su tejado, pero esa protección yo creo que es ultraprotección, no tiene ningún sentido. Pues algo tiene que pasar en torno a Isi y en torno a Arturo. A la conclusión del partido hablaba José Manuel Aira, el técnico del Real Murcia, que obviamente no estaba satisfecho con ese empate a 0 ante Linares. Parte no, la segunda sí. La primera parte, salvo los 5 o 10 minutos iniciales, que salimos bien y tuvimos esa opción clara de Carlos y alguna aproximación más, pero a partir de ahí nos hemos equivocado en la lectura del partido, que son situaciones muy rigurosas. Y vuelvo a insistir, en campo contrario, cuando atacamos nosotros hay faltas similares y creo que alguna de ellas era merecedora de tarjeta. Incluso hay una mano que es la segunda tarjeta del número 10, que es totalmente voluntaria y se la perdona. No sé, las dudas te las habrá generado a ti, a mí no. Yo siempre entiendo y respeto todas las opiniones. El fútbol es opinión, es crítica y no todo el mundo ve las cosas iguales. Y lo que tenemos que hacer es seguir, centrarnos en mejorar y trabajar. Bueno, es competitividad y toma de decisiones. Al final somos 20 en plantilla, 4 se tienen que quedar fuera, 4 van al banquillo. El banquillo buscamos más versatilidad y bueno, es competencia. Noto un poquito a la defensiva, a José Manuel Aira. Quizás los nervios se han instalado en la caseta. Ha habido 3 semanas muy buenas. Y yo le recomendaría al bueno de José Manuel Aira que no se ponga nervioso. ¿Que la gente se enfada? Pues es normal, porque la gente acude a la nueva condomina pensando que el Real Murcia, Gregorio, es superior al resto. Pero hay una cosa muy buena, que es que la plantilla está con el entrenador, porque después de que el equipo se pusiera incluso colista de la segunda división B, cuando cae, si no me falla la memoria, frente a La Olla, creo que cae el último puesto, ahí la plantilla dijo, vamos a sacar esto para adelante, y no ha habido mala sintonía ni en ese momento ni la hay ahora, que el equipo va un poquito mejor en la clasificación. Es decir, que los jugadores están con el entrenador. Ese aspecto, yo creo que parte de la afición es la que no está con el entrenador. ¿Sabes pues... lo que pasa? Yo creo que esa sintonía que dices tú que hay con el entrenador es porque al equipo le falta alma, Gregorio. Al equipo le falta mala leche, al equipo le falta un líder, al equipo le falta mala al leche. Al equipo le falta Ciari, está diciendo, le falta alma, le falta carácter. No solo a Ciari. Al equipo le faltan jugadores con esa mala leche de no estoy jugando, me cabreo. Bueno, en cualquier caso, ya les digo, lo de el vestuario está con el entrenador, el vestuario respalda al entrenador. Los vestuarios, y aquí hay, van a venir en los próximos minutos, van a comparecer 2 fenómenos entrenadores. Los vestuarios están con los entrenadores hasta que dejan de estar con los entrenadores. Saludamos a esta hora de la noche al cuarto Beatle, a mi querido Paco Zaragoza, al que le doy las buenas noches. Bienvenido, Paco, buenas noches. Hola, Javier, aquí estamos, buenas noches. Viendo, alucinando un poco con todo lo que contáis, ¿no? ¿Alucinando un poco? ¿Por qué? Sí, hombre, pues no sé, cuando he escuchado 56, has dicho millones. 51. 51 millones de euros,
se me hace... Y eso sí que no es un cuento callejero, ¿eh? Sí. Están auditadas las cuentas y son así tal cual. La deuda, si lo de Samper, es de 36.370.000.000. Pero eres capaz de entender esa sí, hoja. Sí, el galimatías este es el... Sí, sí, soy capaz de entenderlo. ¿Eh? 51 millones. Bueno. ¿Te sorprende los 51 millones? Por ponerlo un poco de orden. ¿Tú te crees a Perea o no te crees lo de Perea? No, yo antes lo he comentado con Gregorio. Yo estoy más del lado de Gregorio en esta mesa. Estoy con él porque... Tengo una persona que no tiene nada que ver con el Real Murcia, me avisó cuando nada, no había salido ni en prensa aquí todavía absolutamente nada, me pero adelantó... Si Perea lleva sonando 2 años, ¿cómo no había aparecido en prensa? No, lo del tema, hasta incluso el nombre del director deportivo que traían, todo esto no había salido... Qué real, por cierto. No había trascendido, es una persona incluso fuera de España, concretamente de Inglaterra, amigo, y me avisó, me estuvo hablando de Perea. Yo ni lo conocía, ni sabía quién era, tampoco lo... Bueno, ahora he conocido un poco por lo que ha dicho. Y la última información que me dio, y no hace mucho, era precisamente lo que ha confirmado Gregorio, que habían quedado en Madrid en un notario que se iba a firmar todo. Yo le pregunté semanas después y que dijo que, según le había comentado el propio Perea, es que había cambiado las normas el propio Jesús Samper. Es más, me especificó que había pedido un dinero en mano, más del que inicialmente había pedido. Yo digo que cuando un club está con una deuda tan impresionante como la que estáis diciendo en Segunda División B, con solo 3.000 socios que somos en el Real Murcia, decir que Samper tiene ganas de vender y lo primero que quiere es coger dinero por delante, también estoy con Gregorio, yo creo que Jesús Samper no tiene tantas ganas de vender como ha manifestado mi buen amigo Guillamón. ¿Sabéis lo que quiere? Esto. Claro. No quiere vender, quiere vender y esto. Y sacar todo lo que pueda de la operación. Por eso yo pero creo que si se va a lograr. Yo creo que no va a salir. En un altar al que venga a intentar interesar esto. Ya, pero la operación porque de Perea... Es que ya nada más venir aquí hay que ponerla. Ya, porque pero... sabéis que los días 30 corren que pelan. ¿Sabéis? Cada 30 hay que ponerle para que estos jugadores puedan... ¿Sabéis la zanahoria que le ha puesto delante Perea a Samper? Le ha dicho, si tú me vendes el Real Murcia, yo te meto en el negocio de la explotación de los derechos de televisión en Asia, que he conseguido concretamente en Singapur. Esa es la zanahoria que le ha puesto Perea. Yo, repito, creo que esto no se va a hacer por mucha insistencia que esté poniendo Antonio pues Perea, porque es... Samper, estoy con Paco, ve 5 años. En 5 años, si el equipo sigue en la Segunda División B, y por desgracia puede pasar, él no tiene que pagar ni un euro del concurso de acreedores. Y para el caso de que suba a la Segunda División, solo tiene que pagar el 20%. Cuando sube a Segunda ya tienes 1 millón de euros que te caen por los derechos de televisión. Con eso él puede afrontar ese 20% sin problema. Por eso él, si quisiera vender, ya habría dado otro paso. Yo creo que la derecha aquí es ponerle en contacto, en línea directa, en teléfono directo, a Jesús Samper, con Gregorio León y con... Maestro... Yo estoy muy ocupado, soy el gerente de la Pandi, estoy realmente muy ocupado, Javier, no, tú sabes, lo organizar lo de la Pandi lleva mucho trabajo, ¿eh? En fin, bueno. Cosas curiosas en torno al Real Murcia. Decía... Ya te diré quién es el presidente de la Pandi, lo diremos al final del lo programa. Lo diremos al final del programa, quién es el presidente. El bueno, que todo el mundo aguante hasta las 11:30, porque aparte de hablar del Cartagena, está por aquí Víctor Fernández, aparte de hablar de la Villalorca, que además es a esta hora de la noche el mejor de los equipos murcianos, además de hablar de baloncesto con Alejandro Gómez, saldremos de dudas a eso de las 11:30. ¿Quién es el presidente de la Pandi para Jesús Samper Vida? Decía Paco Zaragoza que le sorprendía todo el convoluto, todo el rollo que hay en torno a Perea. ¿Y en torno a Ira, te sorprende que la gente esté tan escamada con el entrenador? No, bueno. Primero, cuando se entrena al Real Murcia, hay que saber que se entrena a un equipo que tiene una presión añadida. Estabais hablando de un chico que el año pasado rindió francamente bien en el UCAM y hace poco le escuché o le leí en un diario decir que todo lo que pasa en el Murcia tiene mucha más notoriedad, ¿no? O sea, esa camiseta pesa más que la de otro equipo. El equipo terminó mal el año pasado y eso ha hecho de que mucha gente creyese que Aira no tomó las decisiones más oportunas en ese playoff contra Hércules. Lo que pasa es que me ha hecho gracia a Gregorio porque primero defiende a Aira y después dice todo lo que... Está haciendo mal Aira. Gregorio es un artista. Gregorio, el del palo y la zanahoria es Gregorio León. Gregorio al final le mete Aira con cariño y luego le da la cara. Bueno, vamos a ver, yo lo defiendo, pero hay cosas que no está haciendo bien. Es perfectamente compatible una cosa con la otra. De todas maneras, mira, yo creo... Tampoco vamos a santificar a nadie. Escuchándote, Gregorio, ni siquiera cuando es todo el programa. Y que conste que estoy de acuerdo contigo,
El problema es que no es de ahora, el problema viene desde cuando estábamos en primera división. Es que en el Murcia no hay un plan nunca, no hay un proyecto nunca. Todo eso que hablaba él de proyectos es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque si estamos en una situación como la que estamos, donde ahora mismo el equipo está en segunda B y tal, lo primero que tiene que haber es una línea que hay que marcarle a los empleados del club desde el primer entrenador hasta el último. Si el Murcia tiene ahora mismo dos jugadores franquicia que deben de tener un mayor protagonismo o explicar al entrenador que tiene que trabajar con la cantera para sacar jugadores que puedan ser vendibles en un futuro, pues le están marcando una línea de trabajo al entrenador, pero aquí es que no se marca nada. Si al entrenador o a quien quiera le da por tirar para... Claro, si es que el entrenador ahora, por ejemplo, tú dices de echar aire, o habéis dicho... Ha sido un cacho porque ha dicho echar aire. Que por ahí se estaba diciendo de que se está en esto. Si no es porque lo eches o no lo eches. Digo por lo que es la política dentro de un club. El entrenador ha sido el que ha hecho aquí todo. Ahora, ¿qué pasa? Que viene uno nuevo y dice, pues a mí no me gusta cómo juega Aira. Hay que hacerlo todo. Hay que trabajar con el entrenador, pero tiene que haber una línea de trabajo, un proyecto, algo que nunca ha habido. Se le han llenado la boca a decir eso y aquí nunca ha existido. Le veo bien al cuarto Beatle, le veo bien a Paquito Zaragoza porque había venido por la tarde. No sé, se está calentando. Primero he conseguido ese hermanamiento, ese enamoramiento con Gregorio León, que me encanta. Están juntos, ¿no? Yo estoy por dejarles un espacio. Y ahora, hablando ya en serio y tal. Hablaba Paco Zaragoza ahora precisamente de lo que pudo ser el Real Murcia. Y precisamente, entre otras cosas, aparte de verle, que siempre es un gusto ver a Paco Zaragoza, queríamos que estuviera hoy aquí el cuarto Beatle. Paco Zaragoza fue miembro destacado de la Secretaría Técnica del Real Murcia, para dibujar lo que hemos venido a llamar lo que pudo ser y finalmente no fue en torno al Real Murcia. Hablabas ahora de que no ha habido plan, y es que esta tarde hacía yo memoria de los jugadores que han sonado y que han podido venir aquí al Real Murcia, Paco, y es flipante. Empezando por este mismo, por Claudio Bravo. ¿Le sonará? Sí. Es el portero del FC Barcelona. Este pudo ser jugador del Real Murcia. Sí, concretamente le estuvimos viendo en un partido Copa Libertadores. Nunca se me va a olvidar porque hizo un partidazo. Yo no le conocía, era muy jovencito. Fue un partido Colo-Colo Boca Juniors. Y evidentemente ese nombre ha estado encima de la mesa de la Secretaría Técnica del Murcia, como ha estado en muchas. El problema, vuelvo a insistir, es lo que hemos hablado ahora en segunda B, es totalmente extrapolable. Y luego, en lugar de fichar a Bravo, se fichó pues a Juancho Elía o a otro tipo de porteros que no terminaron cobajando en el Real Murcia. No, pero por ejemplo, ya que has nombrado a Juancho Elía, en vez de no venir Juancho Elía, ese año, por ejemplo, estaba Silvio Proto, el portero que lleva ya 7-8 años en el Anderlecht jugando, que era un portero y es un portero hoy en día de indiscutible calidad. El otro día escuchaba a Axel Torres hablar de él y que podía estar jugando en cualquier equipo de primera división. De Juancho Elía tiene buen recuerdo, Víctor Fernández. Sí, extraordinario. Pero lo de Bravo, el portero del FC Barcelona, no es un caso aislado. En el campito que les hemos preparado, que le iba a poner a Paco Zaragoza para que me dijera si es verdad o si es mentira que estos nombres han sonado, aparecen otros futbolistas destacadísimos del concierto internacional. Futbolistas que están militando ahora mismo en grandes clubes del concierto europeo, que pudieron ser del Real Murcia y que, pues, mala suerte, no fueron jugadores del Real Murcia. Este es otro futbolista que bien pudo ser jugador del Real Murcia. Este es otro hombre que le sonará sobre todo a los aficionados del Real Madrid, con pasado en el Manchester United, puede sonar a broma. No, Chicharito sí. Hernández pudo ser jugador del Real Murcia. Sí, sí. Además, pudo ser, no, nos lo ofreció... Está vivo la gente que lo hizo, ¿eh? Nos lo ofrecieron cedido. Es verdad que, mira, fue una casualidad, eso me lo ofertaron a mí. El gran Damián en el Real Murcia conoce este dato porque le pilló en el club y nos lo ofrecieron en el canal de mexicano de Galavisión, daba los domingos por la mañana siempre un partido en diferido. Y una semana antes había estado lloviendo un Toluca-Guadalajara. El Guadalajara es uno de los equipos más importantes de México. Jugaba Copa Libertadores o algo, total, que puso el segundo equipo. Ganaron 2-4 y Chicharito este, que era suplente, metió un par de goles. No era jugador titular en el Guadalajara y nos lo ofertaron para que viniese cedido. Yo, como lo había visto, la verdad que eso sí que fue una cosa que avisé yo, avisamos y... prefirieron otro jugador, eso sí es verdad, pero pudo haber venido cedido. ¿Sabemos cuál era la opción B?
Es que si digo esto, porque pues sacaría habías venido conclusión. Muy bien, Paco, habías venido lanzado no, y al final... No, pero no hay que dejar mal ni al entrenador no, de turno, si mal, ni al jugador que vino y tal, pero bueno, podía caer... Vamos con más nombres, vamos a ir rápido porque es que yo esta tarde estaba... Me ha hecho una selección mundial, es una selección mundial, fíjense, Claudio Bravo, Javier Hernández, el Chicharo, el Chicharrito Hernández, el exfutbolista del Real Madrid, del Manchester... pero hay más. Aquí, en el campito que les hemos preparado José Alberto Gálvez y servidor de todos ustedes, es que es dramático. Es dramático los futbolistas que han podido militar en el Real Murcia. Nombres de todos los colores. Ese, yo acierto a divisar al Toto Salvio, que es otro futbolista que bien pudo ser jugador del Real Murcia. ¿Es Salvio o Lavezzi? Es Lavezzi. O Salvio. Uno de los dos. Uno de los dos. Lavezzi, otro más, también. Lavezzi fue una cosa, una gestión que hizo Dardo De Marchi y estaba totalmente cerrado para venir al Real Murcia antes de irse al Nápoles. Estábamos en primera división y era un jugador, eso es cierto. ¿Y qué vino, Bayano? Sí. Pero vino barato. Lo bueno es que vino muy barato. Sí, Bayano. Y además dio rendimiento. Sí, sí, las dos cosas. Vuelvo a lo de las líneas de trabajo, proyectos, es decir, a que una secretaría técnica que entiendo tiene que trabajar codo con codo con el entrenador, traer los jugadores para el sistema de juego que quiere el entrenador, pero dentro de otras cosas también tiene que hacer imperar por la empresa que es el club. No se hacía, vino un entrenador y dijo que tenía que venir Bayano y bueno, jugábamos a la contra y Bayano estaba más lento que Pedro Contreras y yo. Ojo al parche, Claudio Bravo, Chicharito Hernández, Lavezzi, no son nombres inventados, es lo que pudo ser. Y por desgracia no fue en el Real Murcia. Muchas veces decimos, ¿y por qué a otros sitios van jugadores de primer nivel y al Real Murcia no van? Este bueno, es el Toto Salvio. Este es el Toto Salvio, que también pudo ser futbolista del Real el Murcia. El Toto Salvio incluso pudo venir, también fue una gestión de Dardo De Marchi, yo le vi. Además recuerdo que estuve con Paco Herrera, el hoy entrenador de Las Palmas, que estaba en el Español, viendo un partido de la reserva de Lanús contra Rosario Central. Y el chico vino incluso a la grada a que lo trajésemos a España y todo eso y venía para el segundo equipo. ¿Crees, Gregorio, que con estos tres nos quedamos? Ahora, un futbolista que a ti te gusta mucho, William, el futbolista del Chelsea, también pudo ser jugador del Real Murcia, ¿o no, Paco? Sí, esto fue en aquella época, estaba en Corinthians, fue Gregorio Mármol, mi compañero, el que fue a verle a Sao Paulo y hizo un informe positivo de él, tenía 19 años entonces. William. ¿El sustituto fue? ¿Tampoco? Pues no sé si al final... Es que sería... Vale, no. Sería tanto contar, es que... Y yo lo que no quiero parecer ahora que parezca aquí, que ahora me está poniendo aquí Oribe... Este es Gervinho. Este es Gervinho. Gervinho. Si es que es una selección mundial. Gervinho estaba... Vino... El otro día estuve con su agente, que recordábamos el tema, el día de la Supercopa, de donde el Athletic de Bilbao se proclamó campeón en el Nou Camp con su agente francés. Gervinho estuvo aquí, su agente francés que se desplazó de Barcelona porque habían habido varios intermediarios, algunos de por aquí ofreciéndolo, y la persona nuestra de confianza le dije, vete al entrenamiento, jugaba en Beveren, se lo dije a Santiago del Río, y habla con él y que nos diga la gente. La gente vino, nos costaba 250.000 euros, vino otro jugador que costó 2.5 millones de euros y no sirvió para nada aquel jugador, y este, bueno, yo le agradezco que no haya venido, porque seguramente no habría triunfado, no lo habrían ¿entendéis puesto, ahora cosa de... habría pasado. Paco, ¿entendéis ahora la deuda de 50 en un momento de lleva 9 o 10, en un momento lleva 9 claro, ahora lo entendéis. No, pero hay más, ¿eh? Esto es como una máquina de hacer chorizos. Hay más futbolistas. Sí, bueno, Claudio Bravo, puesto, mira, Toto Salvio, Lavezzi, Chicharito Hernández, Gervinho, Patrick Eber, el que fue jugador del Real Valladolid. Patrick Eber, internacional sub-20 entonces por Alemania antes de ir al Real Valladolid. Gregorio Mármol también fue el que vio este partido en Bremen, me acuerdo, fue a verlo y dijo hay que firmarlo ya. Estaba libre, no costaba nada, 0 euros, no vino. Esos son jugadores que... Y Lewandowski, estuvimos con él en la manga, vino con el Les Pondan, el delantero centro, ese no lo has puesto, pero ese, el delantero centro del Bayern de Múnich, que está ahora tan de moda, sí, que ha metido 5 goles, estuvo en la manga y estuvimos reunidos con él. Nos pedían, es verdad que por ese jugador, pero estaba el Murcia en primera, entonces pagaba 4 millones, se fue a por los uruguayos, por Regueiro, y vinieron otros dos en el paquete, con un portero que como era Carini, que entonces, bueno, habían cosas que eran increíbles, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues esta es la alineación que pudo ser del Real Murcia y que no fue. No mejor que no vinieran, porque yo creo que aquí se hubieran ponen la roja y se mejor en condiciones normales, los futbolistas aquí en el Real Murcia le hubieran dado, Gregorio, un empaque al equipo que hoy no tiene. Es una ilusión, sí.
es un juego periodístico, poner lo que hay, pero es... Me estaba acordando del Cookie Juárez. El Cookie Juárez. Es que, tiba, es que pero, tampoco, pero... no quiero hacer sangre, que es muy tarde y somos felices todos, estamos muy contentos, pero es que te pones a mirar para atrás... Un día os contaré, la verdad, porque te iba a decir otra cosa. Lo que también podríamos hacer el equipo de gente que es, se dijo, ese, no firmen a ese, no firmen a ese. Y al final vinieron. Entre otros, el famoso Vallano. Bueno, pues hasta aquí el bloque del Real Murcia. Hasta las 11:30 tenemos muchas, muchas ganas de contarte muchísimas cosas, de pasar un buen rato en los lunes al gol, que es... por otro lado, el leitmotiv de este programa, que te acuestes el lunes con una sonrisa dibujada o por lo menos entendiendo mejor las cosas extrañas que suceden en torno a los equipos de la región, en torno al Real Murcia en este caso, y en torno a los deportistas de la región. Vamos a hacer una pausa y a vuelta a la misma va a ir de entrenador en la cosa. Vamos a hablar de fútbol. Ha estado un poquito, no sé, Perea sí, Perea no, jugadores que pudieron venir sí, jugadores que pudieron venir no. Ahora vamos a hablar de fútbol, del fútbol real, del fútbol de Segunda División B, con dos entrenadores de nivel, con dos amigos. Víctor Fernández, el técnico del Fútbol Club Cartagena, y Paco García, el entrenador que tiene a la Olla Lorca arriba del todo. El primer equipo murciano en estos momentos es la Olla Lorca. Hacemos una pausa y seguimos aquí en los lunes al gol. Ya estamos de vuelta, las 11 de la noche, y con ganas de ver qué dicen las redes sociales, qué dicen las redes sociales de todo lo que hemos hablado del Real Murcia, de Perea, de Samper, y sobre todo qué dicen las redes sociales, no sé si habrá llamado la atención o no, los futbolistas que pudieron ser granas, Rubén Martínez, y no lo fueron. ¿Qué dicen las redes sociales? Variedad de opiniones en torno a Tornel y Perea, Perea y Tornel, como por ejemplo la de Adrián Miñano, que dice: entiendo que la solución del Murcia no es Tornel ni Perea, tengo la solución, que siga Samper. En Cuerpo y Alma dice: dejad de engañar a la gente, el Murcia no se vende, no veis más el follón. José Pascual López dice: buen programa, buenos presentadores, qué nivel de invitados, lo de Perea no se lo cree nadie. Y también comentarios en torno a Isi y Arturo, como por ejemplo el de José Mapinar, que nos cuenta: Aira está guardándose a Arturo y a Isi para el playoff de junio, si conseguimos entrar, igual que hacía con Rubén Sánchez. Gracias, Rubén Martínez. Pues seguimos. Dicen que dando el follón y lo que queda, Gregorio, y de lo que queda. Yo he dicho, yo creo que no se va a hacer la operación. O sea, que nos queda Samper. Sí, ha sido como el abrazo del oso y después el cogote, sí. Aira. Ha sido algo parecido. Dice: sí, para es muy serio, tiene papeles en regla y todo esto, pero no se va a hacer. En fin, que ya está bien de hablar del Real Murcia. Toca centrarnos en los otros equipos de la región que lo han hecho este fin de semana, iba a decir, lo han hecho bien. Bueno, unos bien, unos mejor y otros peor. Saludamos a esta hora de la noche al entrenador del Fútbol Club Cartagena, Víctor Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va la vida? Bueno, ahí andamos, peleando, luchando. Peleando, luchando, jugando bien, pero no ganando demasiado. Sí, sí, quizás los primeros partidos te hace que todo se te ponga mucho más cuesta arriba. Yo creo que el equipo ha estado jugando bien, ha creado muchas ocasiones, ha merecido más de lo que tiene, pero claro, al final... tener la jornada 3, 0 puntos, 5 goles en contra, pues es demasiado cuesta arriba y bueno, andamos peleando, intentando sacar la cabeza. En cualquier caso, Víctor, la gente dice: no ganamos, pero este equipo juega muy bien. Me imagino que eso al entrenador le debe llegar también, ¿no? Hombre, me llega sobre todo por la afición. La afición que al final es lo que yo vine, y sobre todo mi principal objetivo era este año, era volver a ilusionar a la gente. La gente está ilusionada. Yo miro la grada, la gente lo pasa bien. Mis amigos después me cuentan lo que escuchan y sí que es verdad que la gente se va a contentar, pero claro, al final si pierdes, tiene que llevar el nerviosismo y ya está a punto de llegar. Pero bueno, yo creo que lo tenemos a favor, la gente sigue apoyando, sigue ayudando y así es más fácil. Y el fin de semana un partido bonito aquí en Murcia, en la Condomina, ante Lucan. Sí, partido difícil, es un rival muy serio que tiene las ideas muy claras, sabe lo que juega, deja poco al contrario y bueno, vamos a ver qué pasa. Me gustaría, Víctor Fernández, obviamente, estar en el lugar, en el sitio de nuestro otro invitado, del técnico, que mira al resto de entrenadores, a los cuatro entrenadores de los equipos de la región, les mira desde arriba. Es el tercer clasificado, es la Olla Lorca y es otro milagro, en este caso de Paco García, al que damos también las buenas noches. Paco, buenas noches. Buenas noches, Javier. Tercer clasificado con la Olla Lorca, después de haber jugado contra el Cádiz, después de haber jugado contra el Real Murcia. Todo es un sueño, ¿no? No, es una realidad. Al día de hoy... somos un equipo competitivo, hacemos bien las cosas, hemos sido capaces de sacar puntos y hay que hablar todo el día hoy. Lo que pase mañana, pues ya lo veremos. Lo que pase mañana ya veremos, pero que le quiten lo bailado al conjunto de la Olla Lorca, ¿no? Sí, por supuesto, digo. Yo, independientemente de que la gente esté contenta, independientemente de que haya ilusión, lo importante es que digo, estamos ahí, todos somos competitivos,
somos capaces en todos los partidos de dar la cara, de competir, de hacer muchas cosas bien. Y gracias a eso estamos ganando puntos. Hace dos años, con José Miguel Campos, Gregorio, la Hoya Lorca comenzó muy bien. La Hoya Lorca aguantó. Hubo pasajes de la temporada que la gente decía, estos van en serio. Este año, no sé si estamos todavía en ese punto que la gente se cree o no se cree que la Hoya Lorca pueda aguantar hasta el final. Yo creo que no sé. Paco a lo mejor tiene otra opinión. Estamos en el mes de octubre y cualquier conclusión ahora muy precipitada. Lo que está claro es que es un buen equipo, que además se mantiene el eje del año pasado, con Pina, con Alcántara, con Antonio López, jugadores que yo creo son los mejores fichajes que habéis hecho, los que vienen del año pasado. Y yo creo que por lo menos el equipo no va a sufrir lo que sufría la última campaña, ¿eh? Lo que pasa es que quedarse ahí arriba, echar raíces arriba es muy complicado. Y en Lorca, ahora mismo, ¿el seguimiento que tiene el equipo es el que merece el equipo o la ciudad sigue dividida, la ciudad sigue, futbolísticamente hablando, muy escéptica? Sí, la ciudad está dividida, 100%. Existe una división total entre Lorca y nosotros. Pero, ¿y hay piques? Disculpa, Paco. Yo no los he vivido. Por una parte de la olla... ¿Hay gente que se alegre de que perdáis vosotros y gente que se alegre de que pierda el Lorca Deportiva? Yo no lo he llegado a ese punto? No, a ese punto lo desconozco. No decirte ni que sí ni que no. Yo también no vivo en Lorca, no conozco el ambiente 100% de lo que es el pueblo, ¿no? Pero lo que sí es importante, y pienso que ellos están dando cuenta, es que la gente está huyendo más al campo. Ayer había casi 3.000 personas. La gente que va con animosa, va con ganas de hacer cosas. Y la misma gente le comenta que otros años, por ejemplo, ya pasado eso no aparecía y no existía. Pues creo que tenemos posibilidad, además, de ver las imágenes del partido de la Hoya Lorca frente al Cádiz. Un partido que se saldó con empate. Un partido en el que el conjunto lorquino comenzó mandando en el marcador y al final llegó la reacción del todopoderoso Cádiz, que va a ser el rival el próximo fin de semana del Real Murcia. Con poco público en el Francisco Artés Carrasco, y con la Hoya Lorca, que no baja del playoff y que se puso adelante en el marcador, se puso arriba en el marcador, el gol de Antonio López. El tercero, ¿eh? El tercero de la temporada, me parece, Paco. Sí, sí. Marcaba en la primera jornada, pues la victoria fuera de casa marca dos tantos, sí, me parece, ¿no? Sí. Más esta. Y luego llegó la reacción del Cádiz, pero en cualquier caso yo creo que también es digno de resaltar cómo tu equipo aguanta, ¿no? Bueno, la reacción del Cádiz fue del minuto uno. Es un equipo que te impone, que te aprieta, que te obliga a ser muy intenso en todas las fases del juego y para mí fuimos muy competitivos, fuimos capaces de minimizar, sobre todo para mí, su segunda línea con Quique Márquez, Salvi, Hugo, prácticamente no aparecieron. Sí tuvo más presencia el Cuero, que fue el que más problemas nos creó, pero a partir de ahí le pusimos dificultades para tener la posición que ellos tienen, para tener ese balance ofensivo tan bueno. Fuimos capaces en ciertos momentos de apretarle, de generarle ocasiones, sobre todo en estrategia. Y una de ellas, pues, fuimos capaces de... ¿Es por lo poco que has podido ver el Cádiz, el equipo más fuerte, el equipo a batir de este grupo cuarto de la segunda división B? En cuanto a potencial ofensivo, sobre todo de medio campo hacia adelante, yo creo que sí. Tiene mucho, tiene variedad, te descarta a Huiza, te mete a Lolo Pla en el banquillo, a Machado, tiene un potencial altísimo. Un potencial altísimo. La plantilla del Cádiz es una plantilla de segunda división. Es una plantilla con la que Paco García, imagino, sueña tener algún día, ¿no? No, ese tipo de planteamiento. Estoy contento con lo que tengo, estoy contento con mis jugadores. Soy una persona que me gusta vivir mucho el momento y no me planteo lo que va a venir en un futuro. ¿Le preguntó a Gregorio por su verano, por su salida del Real Murcia? Yo creo que sí, ¿no? La salida de Paco García de la nueva condomina fue una salida extraña, fue una salida rara. Es raro que una entidad como el Real Murcia deje salir a un técnico que ha firmado una temporada extraordinaria con los chavales de tercera división, con el Murcia Imperial. El Real Murcia le dejó salir. Dicen que a José Manuel Aira, no sé si le incomodaba, pero no le hacía gracia del todo la presencia de Paco García en el Real Murcia. Luego, en el primer partido, en el Artés Carrasco, hubo ese pique, esa fricción, ese saludo frío entre José Manuel Aira y Paco García. Yo no sé qué hay de cierto, qué hay de leyenda urbana. ¿Qué hay de realidad en todo esto? Yo creo que hay mucho de leyenda, ¿no? Yo te puedo decir por mi parte, ¿no? En ese aspecto tengo que decir que la relación fue de respeto, fue de comunicación. Pienso que fue una relación muy cordial en un trabajo de un filial y un primer equipo. ¿Pero te postulaste como entrenador del primer equipo, Paco? No. La gente que me conoce sabe que es imposible que Paco en ese aspecto se postule o apriete al Murcia, ¿no? Yo fui a Murcia a trabajar, a demostrar mi trabajo.
y tiene que ser el Murcia el que eligiese. También pienso que era lógico, era correcto que él la continuase, porque hizo para mí un gran trabajo. En un momento donde el club es muy difícil, el día a día en el Real Murcia, sea el filial o sea el primer equipo, la gente que hemos estado dentro ahí, es muy difícil, situación de inestabilidad económica, administrativa. Pienso que Aira en ese aspecto dio un paso hacia adelante, aportó tranquilidad, aportó serenidad. Luego podrá estar de acuerdo la gente en su propuesta futbolística, para mí eso es independiente. Pero que fue un entrenador que hizo cosas importantes en el Murcia. Y creo que la opción más lógica, la opción más coherente, era que él siguiese. Leyenda urbana, entonces, leyenda urbano sería la Pandi de Gregorio León. Cuyo presidente anunciaremos al borde del final. A las 11:30 de la noche. Bueno, pues ahora toca disfrutar, le toca disfrutar a Paco García en la olla Lorca, con una tercera posición que Víctor Fernández ahora mismo le encantaría para sí, para el Fútbol Club Cartagena. Se la cambiaría, ¿no? O sea, directamente, por supuesto, ¿no? Por supuesto. La verdad que sí, sí, ha empezado muy bien, ya le vi en pretemporada, me enfrenté a ellos y ellos saben a lo que juegan. Lo que, como dice, ya viene gente del año pasado, se conocen, buen entrenador. Eso, Víctor, de viene gente del año pasado, es un equipo que se conoce, ¿es también un falso mito del fútbol o es una realidad? Es una realidad totalmente, al final el que viene con jugadores del año pasado va con un paso mucho más firme, ya se conocen, ya sabe lo que se juega, son muchas cosas que nosotros tenemos que enseñar. Poco a poco, poco a poco. Precisamente ayer ganó el Fútbol Club Cartagena, lo decíamos antes, al Jumilla. 2-0, un gol en cada tiempo, con un muy buen juego, con muchísimas oportunidades y con la gente en Cartagonova pasándoselo realmente bien con el Fútbol Club Cartagena. Está acudiendo la gente a Cartagonova y está disfrutando, entre otros, mister, de Rivero, de un invento de la Secretaría Técnica del Fútbol Club Cartagena y de su entrenador, que está maravillando a la gente. Sí, yo creo que hay varios jugadores que están aportando muchas cosas y quizá lo que nos falta es la guinda, ¿no? El gol. Hacemos muchas ocasiones de gol, creamos muchísimo, llegamos por la dos bandas, centramos, la ponemos, último pase, pero quizá el empujarla adentro es lo que nos está costando, pero sí que es verdad que al final somos unos privilegiados por la afición que tenemos, ¿no? Ese es el gol que veíamos de Rivero, que luego sí asistió en el segundo tanto a menudo, un gol en cada tiempo, ya les digo, y el dominio avasallador del Fútbol Club Cartagena ante un Jumilla que todavía no sabe lo que es ganar. En estas semanas, Víctor, ¿cuántas veces te ha dicho, o cuántos te han dicho eso? Es que quieres jugar demasiado bien para ser Segunda División B. Desde que llegué tienen ese pensamiento. Yo creo que en Segunda B se puede jugar igual que en cualquier otra categoría. Así que es verdad que hay equipos que te proponen mucho menos, que te lo ponen muy difícil, pero yo creo que son en cualquier división. Pero yo soy del pensamiento, que yo me gusta que mi equipo juegue a lo que cuando voy a ver un partido me gusta ver. Entonces intento proponer eso. Para la próxima semana, en la vieja condomina, ante Lucan. ¿Se marca el vestuario y el entrenador algún reto? Decir, bueno, pues para noviembre tenemos que estar en esta posición. Para diciembre, a ver si nos metemos en playoff. ¿O eso son películas de los periodistas? Nah, esto es semana a semana lo que inventó... ¿El Cholo? ¿El Cholo lo inventó? Se supone que lo inventó, que lo llevamos diciendo en el fútbol desde que apareció esto. Semana a semana, al final nos proponemos esta semana un partido difícil, pero un partido que nos puede dar mucho. Somos capaces de conseguir un buen resultado allí en ese campo, con ese equipo, le va a dar mucha confianza al equipo. Creo que vienen cerca de 1.000 aficionados del Fútbol Club Cartagena a la condomina. Sí, organizado, además, que han hecho los peñistas del Cartagena. Fíjate que ayer había casi 100.000 personas en el Estadio Cartagonova. Me parece fantástico, igual que había mucha gente en el Francisco Cortés Carrasco. Paco, la mejor entrada después de lo de Cartagena, precisamente, y la visita del Albacete. Y en Cartagena la gente está volcada plenamente con el proyecto y siendo muy comprensiva. La etapa de Sport Golman ha sido fantástica, porque lo hicieron tan mal que el que llegara poco que lo hiciera lo tenía bien, fácil. Lo está haciendo bien, lo tenía mucho más fácil. Y la gente está siendo muy comprensiva con el equipo, sabiendo que quizás sea un proyecto a largo plazo y que tampoco es una exigencia que el equipo se meta este año en playoff. Es una exigencia ganarle al Murcia, fundamentalmente. Por supuesto, ¿no? Seguro. Yo creo que sí, para la gente seguro. Víctor Fernández y Paco García, dos entrenadores que quieren crecer, dos entrenadores que yo creo que están en condiciones de entrenar arriba y dos entrenadores a los que les pido, a estas horas de la noche, en estas primeras semanas del mes de octubre, los cuatro primeros. En un grupo en el que va a haber tiros para ser los cuatro primeros. ¿A quién ve Víctor Fernández arriba con opciones? Es muy difícil, muy difícil. Yo creo que este grupo está muy igualado. Yo creo que es de los mejores que he visto yo en los últimos años. Yo el mejor de los cuatro creo que es el mejor. Y hace años que no veía un grupo tan igualado y con tan buenos equipos. El Cádiz parece seguro. El Cádiz es seguro, Ucán se le ve fuerte. La olla... no sé. Pero seguro. La verdad que sí que verá que el Cádiz... Ucán son los que ahora mismo se le ve un poquito más fuerte, pero a partir de ahí hay 7, 8, 9, 10 equipos que pueden entrar. Me lo decía un amigo este mediodía, dice, la clave son las 10 últimas jornadas. Yo le apuntaba, claro, si no te descuelgas en las 30 primeras. Pues claro, por supuesto. Yo creo que va a haber mucho, yo creo que va a haber pocos puntos, yo creo que van a conseguir pocos puntos los de arriba, porque está súper igualado, van a fallar mucho la gente de arriba, o sea que yo creo que va a haber muchos equipos con posibilidad de entrar. ¿Y para Paco, los cuatro primeros?
Yo estoy un poco bobito. Creo que pienso que Ucán y Cádiz están un pequeño escalón por encima del resto y a partir de ahí es tremenda la igualdad, tremenda. Es que vaya también incluso la poca diferencia entre la gente que va a bajar, las veo poquísimas. Sí, veo ahí Ucán, Cádiz con ese pequeño escalón por encima. Entonces apunte rápidamente que el Cartagena ha pedido que le devolviera la furgoneta y el FSE, el equipo de la preferente, ha dicho que no, se ha negado, está saboteando todos los intentos de crear una buena relación del Cartagena. Y otra cosa, hablando de Lorca, ya que tenemos a Paco, que la olla, ha habido rumores de que igual le echaban a André García Tebar, el presidente ha dicho que no, que de momento va a seguir. Hay run-run porque además el equipo no juega muy bien, no juega como quiere la gente y no está en una posición muy estable André García Tebar. Bueno, pues ahí está Gregorio León, nuestro reportero más dicharachero, apuntando, dándonos la última hora en torno al fútbol regional, del que estamos muy pendientes, de la olla Lorca, del Cartagena. Darle las gracias a Víctor Fernández y a Paco García. Desearles la mayor de las fortunas. ¿Dónde vais este fin de semana? A la línea. A la línea, ahí, cerquita. Cuidadito, no te vayas a calentar como hace 15 días en Linares, que el otro día te tocó vivir el partido desde la cabina. Horrible, me imagino, la experiencia, ¿no? De verlo desde arriba. Al final lo vi en la grada. Lo vi detrás del banquillo, lo más cerca del banquillo. Horrible, pero horrible. Lo de Linares aún peor, ¿no? La gente que vaya se va a dar cuenta de lo que es Linares. Víctor, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Que vayan bien las cosas para un entrenador que quiere jugar bien, que apuesta por el buen fútbol y que merece que lleguen los resultados. De momento ayer ganó el equipo, esta semana va a ser más tranquila. Sí, sí. Poco a poco, pasito a pasito seguro que llegarán. Partido a partido, que dice el Cholo. Y antes de meternos en clasificación, en números, en resumen y todo lo demás, vemos el resumen del partido que perdió el UCAN. En la clara demostración que en esta categoría, si piensas que vas a ganar, llega uno y te mete bien fuerte. Perdió el UCAN su partido y es cuarto clasificado en esta segunda división B. Y perdió ante el conjunto del Recreativo de Huelva, Gregorio, que estaba viviendo una semana tremendamente complicada. Sí, a punto de caer al entrenador y además se van a tener complicado adaptarse a esta categoría nueva de la segunda división B, a la que tuvieron que caer ya el año pasado porque habían incumplido igual que el Murcia con Hacienda y sin embargo al Murcia lo mandaron a los Leones y al Recreativo lo dejaban en la categoría. Hoy ha sido muy interesante lo que ha dicho el presidente de la Universidad Católica diciendo que el equipo tenía que ir a ganar todos los partidos. ¿Eso cómo te ha sonado? Y ya le dio un tirón de orejas. ¿Eso es un meneo a Salmerón? Es un tirón de orejas en toda regla al entrenador, al que también señaló después del partido primero frente al Sevilla diciendo que él jugaría con un 4-2-4, o sea, con cuatro defensas, dos centrocampistas y cuatro delanteros. En fin, Salmerón se lo toma como tiene que tomárselo, pues es ambicioso el presidente de la UCAN, pero es un segundo toque de atención. Pero habría que comentarle al presidente José Luis Mendoza que en el deporte unas veces se gana, otras se pierde. Ya, pero el equipo es muy bueno. Yo entiendo la posición también de Mendoza. El equipo es muy bueno. Pero tú juegas a lo mismo, al palo y a la zanahoria. Entiendes a Mendoza, pero no entiendes a Mendoza. Gregorio, que te pillo. Yo se lo habría dicho en privado, a lo mejor. Se lo he dicho en privado. Yo jugó creo ayer el. Pero el UCAN es un gran equipo y eso es algo que se le pida, que se le exija, más que a la olla, por ejemplo. No, indudablemente está muy bien ser ambicioso, ser ganador, pero claro, ayer jugó el UCAN frente a un equipo que tiene, bueno, pues un porrón de años de historia, el decano del fútbol español. Jugó y perdió 1-0 el gol de Núñez que acabamos de ver y que tumbó al conjunto de José María Salmerón, que en cualquier caso, Gregorio, yo creo que está firmando también un inicio de temporada más que digno. Es que estamos hablando de que hay meneíto a Salmerón, que ha habido meneíto a Salmerón, y mirando la clasificación, el UCAN es cuarto. Sí, no, y el equipo va a meterse, va a entrar en playoff de ascenso. Yo creo que Paco y Víctor van a pensar lo mismo, que seguro que se mete en playoff de ascenso. Vamos a ver cómo está la cosa el sábado. Va a ser una prueba la que tiene el Cartagena y la que tiene también el UCAN en ese partido. Va a tener mucha presión, un partido de temperatura, partido con sabor ya a playoff. Partido de los gordos. Partido bonito, partido de los varios choques directos que vamos a vivir este año y que le dan un poco de sabor, un poco de sentido, un poco de salsa a una categoría que está así, una categoría en la que, lo decía antes Paco García, todos los equipos se quitan puntos. Nadie es capaz de aguantar 4 o 5 semanas ganándole a todo el mundo. La clasificación en la segunda división B que vive semana tras semana cambios constantes. Una semana líder el Granada B, otra semana líder la Olla Lorca. Y ahora mismo, en este grupo cuarto de la segunda división B, es líder, ahí lo tienen, el Mérida, que pasa por ser, Gregorio, la revelación. Primero el Mérida, segundo el Cádiz, tercero, la Olla Lorca, cuarto UCAN, los cuatro equipos que jugarían en este momento el playoff de ascenso a segunda división. Pero esa clasificación está equivocada porque ayer debió ganar la Olla al Cádiz y estaría líder y no el Mérida en la tabla. El Murcia es octavo, el conjunto del Cartagena es 14º.
el Jumilla es el que nos preocupa. Muy sí. abajo, demasiado pronto abajo. Esta semana, por cierto, que han tocado a Paco Tornel, al notario, para ver qué plan de viabilidad tiene en el Real Murcia con el fin de aplicarlo. Es decir, buscar empresas que colaboren, para mí que esto está inventado ya, empresas que colaboren para que un club recaude dinero y pueda funcionar. En Jumilla lo han tocado, lo han sondeado para ver si tenía alguna idea. El Jumilla sí, es el... Me gustaría que estuviera más arriba, pero también está metido dentro de una crisis institucional potente. Todavía no se ha producido el traslado, el traspaso de poderes para que se marchen por fin los italianos. En cualquier caso, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo va a recurrir ahora a Tornel y a Perea? ¿Van a ser zipizape? ¿Van a estar para un roto y para un descosido? A mí me ha sorprendido, pero han tocado a Tornel. Oye, vamos a ver, la idea que tienes esta para encontrar dinero con el fin de salvar al Murcia, ¿cuál sería? Porque Benito Avellán se retira del proyecto del Jumilla, pasa a un segundo plano porque era un toro difícil de lidiar, ¿no? Llegaron los italianos y aquello fue peor el remedio que la enfermedad. Fue un despelote a la italiana. Se hablaba y se habla de 80.000 euros. En esa historia están estos Benito Avellán y los italianos. ¿Y cómo le gusta a Gregorio León todo el cambalache, todo el convoluto? Venga, que ahora le llaman en Jumilla al notario Francisco Tornel, que ahora Perea se cansa de esperar a Samper y suena para otros equipos. Yo no lo veo. Gregorio lo ve. Gregorio, el del palo y la zanahoria, que tan pronto dice que sí como dice que no, lo sigue viendo. Bueno, pues hasta aquí el apartado fútbol. Nos queda lo mejor. Nos queda hablar de baloncesto. Y nos queda hablar del futuro de Augusto César Lima, el nuevo jugador del Real Madrid, cedido hasta enero fijo en el UCAM Murcia. Veremos si termina la temporada. Hablaremos de todo esto a vuelta de public con el director general de la entidad, con Alejandro Gómez, que es, salvo mejor opinión, el principal, el culpable, el muñidor de que el conjunto de baloncesto sea ahora mismo pues la envidia de todo el país. El UCAM Club Baloncesto Murcia, que este domingo recibe a la una del mediodía en el Palacio de los Deportes, ahí es nada, a Unicaja de Málaga. Pues aquí seguimos en los lunes al gol y muy pendientes de las redes sociales. Hablábamos antes del Murcia que pudo ser y finalmente no fue. Hablábamos también del Fútbol Club Cartagena, hablábamos de la Hoya Lorca. Ahora vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de básquet, del traspaso, no oficial, pero oficioso, está hecho, está ventilado, de Augusto César Lima al Real Madrid. Va a jugar cedido aquí en Murcia hasta el mes de enero, pero ardo en deseos, Rubén Martínez, de saber qué nos dicen los amigos de las redes sociales. Pues comentarios tanto para Víctor Fernández como para Paco García. Por ejemplo, Alejandro Suárez nos dice: Víctor, leyenda, ¿firmarías un empate en Murcia contra el UCAM? Es un rival complicado y se juega en su campo. En cuerpo y alma nos dice: Víctor, sé que sepas que quiero que sepas que te quiero, solo me baso en los números, ojalá todo te salga bien. Ahora viene el momento de la verdad. Irene Yodar nos cuenta: viendo el míster de Brócoli Mecánico en el programa Lunes al Gol, muy buen programa deportivo. Incluso la Federación de Fútbol de la Región de Murcia nos escribe: los técnicos del Fútbol Club Cartagena y la Hoya Lorca en los lunes al gol. Gusta escuchar a gente relevante en el fútbol de la Región de Murcia. Bueno, pues gusta escuchar a gente relevante en el fútbol de la Región de Murcia y me imagino que les va a encantar nuestro siguiente invitado. Se incorporan, por cierto, a la mesa, vuelven de nuevo tras un KitKat Pedro Contreras y Paco Zaragoza, expertos en el mundo de la canasta, porque vamos a hablar de baloncesto y nuestro siguiente invitado es el director general del UCAM Club Baloncesto Murcia, que ya no es que sea el Monchi de los despachos en el mundo de la canasta, es que va más lejos. La última, tras pasar a Augusto Lima al Real Madrid, conseguir 250.000 euros, con ese dinero se paga toda la estancia de Augusto César Lima, los 3 años y pico que lleva aquí Augusto César Lima, y además le dice al Real Madrid: te lo vendo, me pagas 250.000, pero me lo dejas cedido, como mínimo hasta enero y como máximo toda la temporada. Alejandro Gómez, buenas noches. Buenas noches. Una jugada maestra. Bueno, estamos muy, muy contentos con la trayectoria de Augusto Lima desde que está en Murcia y muy contentos de que juegue el domingo contra Unicaja para intentar ganar un partido difícil contra un rival que jugó fenomenal el otro día en la Supercopa. A ver, que me entere yo a esta hora de la noche, 11:30. ¿No es oficial? ¿No se puede decir? ¿No se puede decir la realidad? Lo que se puede decir es que Augusto Lima jugará con UCAM Murcia la primera jornada de liga. Eso tiene un mérito. Yo creo que lleva 2 años a punto de salir y sin embargo está con nosotros, y que clubes importantes quieran y tengan interés por él, pues siempre nos llena de orgullo y satisfacción, como ha pasado con otros jugadores, como Neto, como Raglan, como Faverani. Entonces, contentos de que juegue con nosotros contra Málaga. O sea, que me puedo tirar toda la noche hasta la 1 de la mañana diciendo a Alejandro Gómez si es oficial el traspaso. Ya les digo que está hecho, que está ventilado, que me va a decir Alejandro Gómez que no. Pues yo pensaba que no era de fútbol, se llama el programa Lunes al Gol. Los lunes al básquet, los lunes al básquet. Los lunes.
¿Ha sido la operación más complicada esta de Augusto César Lima o ha sido otra más? Bueno, yo creo que es un jugador que es especial en todo, en lo que nos ha dado y en todo, y que me gustaría que cuando salga de Murcia, pues la gente siempre tenga un buen recuerdo de él, porque es una persona muy generosa con el equipo, con todos nosotros, y el tiempo que ha estado lo ha dado todo. Yo creo que tanto él como José Ángel Antelo representan la filosofía que se ha querido marcar en este club. Es gente entrañable en todos los sentidos y que yo creo que está deseando hacer historia en este equipo esta temporada. Hubiera sido un roto tremendo si el Real Madrid coge y se lleva a Augusto César Lima y no lo cede a Murcia. O otro equipo. Lo normal es que hubiera salido. Yo creo que en ese sentido el juego interior, la posición de 5 con Lichuk, con Arteaga y con Lima está muy bien cubierta, y como tú bien dices, ya tuvimos la oportunidad de tener ese problema el año pasado con la oferta de Filadelfia y hubiera sido un destrozo. Y un destrozo aún más grande a 10 días, a una semana del inicio de la competición. El pasado fue una semana antes del partido contra Valencia, sí. En principio, se queda Augusto César Lima, no es oficial. Ya le vamos a dar gusto a no sé muy bien a quién, a quien sea, al maestro Romero. En principio, ¿se queda hasta enero o se queda hasta junio? Bueno, yo creo que vamos a verle jugar todo el año en Murcia y luego vamos a ir viendo las fechas, los tiempos, pero en principio lo importante es que el domingo está contra Málaga y estará el siguiente partido en casa contra el Barcelona. Vamos a ir viendo, ojalá esté toda la temporada y ojalá se quede más tiempo. Ahora les dejo a mis expertos en básquet que pregunten del juego, qué es lo que ellos dominan, qué es lo que le gusta a Alejandro Gómez, pero el caso de Augusto Lima, el caso de Víctor Faverani, el caso de Joe Ragland, jugadores que han estado aquí y que han salido catapultados. Me imagino que los jefes estarán contentos. Bueno, vendió a Raúl Neto a la NBA este año. Raúl Neto también. Directamente, bueno, eso es bueno. Da igual, yo creo que los jefes quieren tener el mejor equipo posible. El presidente, como había dicho en fútbol, el baloncesto también le gusta ganar. Y muchas veces que un jugador salga, pues le fastidia en el sentido de decir, quiero a los mejores, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la economía. Pero lo importante es que a nivel de mercado hace que muchos jugadores con proyección o con dificultades en un momento dado, pues quieran venir a Murcia, ¿no? Que el nombre de Murcia y de UCAM Murcia suene en todas partes. Fíjate, todavía te queda Scott Wood, que es un hombre, una apuesta de futuro que tiene todas las papeletas para o ser un jugador franquicia aquí o poder salir el año que viene. ¿Qué vamos a decir de Radovich? Un hombre que va creciendo año a año y que es un jugador extraordinario y que tiene unos movimientos que yo creo que llaman mucho la atención de todos los clubes de la ACB. No son solo esos que ha dicho, es que hay otros detrás que venían, Alejandro, de ese riesgo que asumís vosotros de traer jugadores desconocidos de ligas menores o de la liga americana, de la segunda división americana, por decirlo de alguna forma. Ese riesgo está saliendo bien. Bueno, pues no te quedaba otra. Cuando no tienes un presupuesto importante y estás entre los 3-4 de abajo, tienes que arriesgar, si no es complicado. Si fichas jugadores de cierta edad, de últimos años, o como históricamente se hacía aquí, por una temporada y para sacarles el último suspiro, pues juegas más ventajista al principio, pero a largo plazo te la vas a dar seguro, ¿no? Y en ese sentido lo que tenemos que ser conscientes es de que va a haber un momento en el que no sea cierto, o va a haber un momento en el que tenemos que tener más paciencia porque los jugadores tarden más en madurar y ya está. Ojalá podamos seguir trayendo buenos jugadores y creciendo. Hablabas tú de Monchi y yo diría que no, es algo más. Y que José Luis Mendoza, padre, hijo y hasta el Espíritu Santo, que sigan rezando porque este hombre sigue aquí, porque tú hablas de la segunda división. No, ha traído jugadores de la liga universitaria, incluso un año 3... Y los tres salieron bien con la dificultad que ellos entrañan, ¿no? Y después jugadores como Faverani, que venían aquí rebotados, que decían que estaba, que si lesionado, que tal, fue traspasado, Neto. Pero estas que incluso ha habido chicos que no han triunfado, como el caso de Franch, y sin embargo le sacaron un dinero también importante a ese chico, pese a que no triunfó plenamente como se esperaba de él, ¿no? Yo creo que al final es una labor también del club, de la ciudad, de todo el mundo. Yo creo que tenemos unos servicios médicos espectaculares y gente como James Austin, que venía con una lesión, pues luego pudiera ganar más dinero. O sea, hay casos cada uno. Yo creo que lo importante es que el jugador aquí se sienta que somos diferentes a otros equipos y tengamos una idiosincrasia, claro, como en su día la tuvo Vitoria o como la tuvo Málaga y demás. Y yo creo que esa filosofía es la que no hay que perder y a partir de ahí ser ambiciosos. Y ahora, eso sí, empezar la competición
fuerte porque los rivales no van a perdonar, ni más ni menos que Unicaja de Málaga, tercera jornada Fútbol Club Barcelona, visita al Caja Laboral, entre medias Bilbao. Las siete primeras jornadas son tremendas, Alejandro. Sí, criminales si los resultados son malos. Si son buenos, te ponen también una buena predisposición para poder afrontar retos más importantes. Yo creo que tenemos que ser realistas y el tema de Copa y Playoff que todo el mundo habla, yo creo que está muy bien y yo creo que somos responsables de tenerlo en la ilusión. Pero no tenemos una responsabilidad de jugar Copa y Playoff a nivel presupuestario. Yo creo que tenemos que ser claros todos. Una cosa es que a todos nos guste ganar. Este año el equipo cuesta más o menos que el año pasado. Muy poquito más. Muy poquito bueno, más. A lo mejor ahora dentro de unos días te digo que... ¿Igual se ficha alguien? No. Estas bromas a esta hora de la noche, en fin. No, estamos prácticamente igual que el año pasado. ¿Cómo está el griego? ¿Cómo está Fotis Katsikaris? Muy bien, he comido con él hoy y muy bien, muy, con mucha ganas de ganar a Unicaja. Muy contento con la ciudad, muy contento con los chicos. Yo creo que ha hecho un trabajo en tiempo récord y muy bien. Me preguntaba antes Pedro Contreras, ¿cómo va la campaña de abonados? No han salido los números, entiendo que desde la dirección de comunicación y desde la dirección de marketing estarán apurando, ellos que son meticulosos estarán apurando para dar la cifra exacta, pero las cifras van a ser buenas, ¿no? Yo creo que las cifras van a ser de récord, aunque les pise a ellos la noticia, yo creo que van a ser de récord porque se han hecho bien las cosas y porque yo creo que la gente se ha ilusionado y es lo importante. Yo creo que al final sin la afición no somos nadie. ¿Ganamos a Unicaja, Perico? Yo lo veo complicado, pero creo que es un partido que puede significar mucho para el equipo, ¿no? Para esa moral que dice Alejandro, y porque creo que además hay un jugador que a mí me ha entusiasmado desde que está aquí, que es Kelati, y que creo que ese jugador tiene una capacidad para... Ex de Unicaja de Málaga. Pero que tiene una capacidad para asumir lo que decía Alejandro, ¿no? Venir a un equipo pequeño, venir a un equipo tal y crecer, porque Kelati ha crecido mucho y se ha convertido en uno de los... Tiene que crecer rápido, porque Kelati ya es mayor. No, pero que es importante en el equipo. De todas maneras, Unicaja el otro día estuvo preparando la Supercopa porque se jugó en casa. Contra el Madrid jugaron francamente bien, muy bien, jugaron en un partido. Contra el Barça no tanto, pero es que el Barça también... Uno de Unicaja de Málaga vale prácticamente toda la plantilla de Murcia. No, es que es un equipo que aspira este año a bastantes cosas, ¿eh? Entonces, lo digo que aquí que somos muy dados a desanimarnos, hay que tener en cuenta contra quién nos vamos a medir, ¿no? Tranquilidad. Claro. Se llenará el Palacio de los Deportes, si se gana, fantástico, si no se gana, a la siguiente habrá que intentarlo. Y bueno, tenemos equipo, tenemos entrenador, tenemos Augusto César Lima y tenemos un director general, bueno, pues que lo está haciendo realmente bien. Alejandro Gómez, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y gracias por venir a los lunes al básquet, porque esto es los lunes también al básquet. Muchas gracias. Alejandro Gómez, con la última hora de Lucan, el Club Baloncesto Murcia, en el Fútbol Sala, el fin de semana Pedro ha ido con sí, con sa. Ganó el Pozo, palmó Jumilla. Ganó el Pozo, que le costó, porque le está costando hacer goles. Bueno, defensivamente está bastante bien, pero le está costando hacer goles al Pozo en un partido que fue un tostonazo la primera parte, luego la segunda mejoró un poco. Y bueno, pues el Pozo en su línea y Jumilla también, desgraciadamente. Decía antes Gregorio León, dice, el equipo lo importante es que va cogiendo poco a poco la velocidad de crucero. Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Sí, pero menos público en el Palacio de los Deportes. Y ya te digo, la primera parte fue bastante descorazonadora para la gente que se acercó allí un viernes por la noche. Lo bueno, que ganó el conjunto charcutero, que ganó el conjunto de Eduardo Sao, Tiago Duda, y así está la clasificación. La clasificación comandada pues por los dos que van a estar, salvo catástrofe, salvo drama, arriba toda la temporada. Por Inter Movistar, por el Fútbol Club Barcelona, lo bueno, Pedro, que están a tiro. Siempre están igual, ¿no? Siempre están igual. Y lo bueno es no caer de ahí o seguir peleando, porque al final los enfrentamientos directos, que tenemos uno, ya creo que es el 17, el día que viene Inter Movistar, aquí al Palacio de Deportes, lo tenemos enseguida y ya podemos acercarnos o por lo menos no alejarnos de ellos. Lo importante, lo decía Pedro antes, que la gente acuda al Palacio de los Deportes, aquí en Murcia y en Jumilla. Ya sé que hay mucha oferta deportiva, ya sé que igual un viernes pues la gente tiene otros planes. Ya sé que además Gregorio lo cuenta por la radio, que no hace falta ir al Palacio, pero realmente el equipo lo siente, el equipo le viene muy bien y lo mismo que invitamos a todo el mundo a que acuda pues a Carragonova, que acuda a la nueva condomina, que acuda a la condomina para ver al equipo de José María Salmerón, al Palacio de los Deportes para ver al Lucan de Fotis el Griego. También animamos a la gente a que acuda al Palacio de los Deportes para ver al Pozo, que es sin duda alguna el equipo más ganador, el equipo más fiable del deporte regional. Nosotros nos vamos yendo la próxima semana. El próximo lunes será 12 de octubre. Estaremos Paco Zaragoza, Gregorio León, Pedro Contreras y yo. Estaremos desfilando con la cabra de la Legión. Estaremos ahí en el... No tendremos programa el próximo lunes día 12. Sí que volveremos el día 19. Por eso yo creo que es el momento de recomendar pues lo que hacemos todos los fines de semana, todos los lunes.
un libro, que en este caso son dos, uno que nos ha dejado, regalado además, es un tío generoso, Gregorio León, para todos nosotros, y que es este. Es... El otro día traía los del Barça, pues hoy ha traído las mejores anécdotas del Real Madrid. En la clara confirmación, Gregorio León es un tío ambivalente, ambidiestro. Palo, zanahoria, Barça, Real Madrid. Este es el título que nos sugiere Gregorio León para los próximos 15 días, 15 días de lectura. Tú, Pedro, nos traes un libro... Yo tiro por el tenis. Yo tiro de un mito, se llama Open, son las memorias de Andrea Agassi, un número uno en el mundo del tenis que cuenta cómo de pequeño decía que odiaba el tenis, que no quería jugar al tenis y se acabó convirtiendo en un número uno. Alejandro ha dicho que le gustó mucho, ¿no? Bueno, pues invitándoles a que acudan a las librerías, que son establecimientos a los que también hay que acudir. Lo mismo que al Palacio de los Deportes hay que acudir a las librerías y hay que comprar libros y hay que leer. Sobre todo hay que leer. Agarrándonos a eso, nos despedimos así. Han sido pues, hora y 35 minutos de programa. ¿Qué quieren que les diga? Segundo capítulo. Medimos mal los tiempos. Les damos las gracias a ustedes por su complicidad y evidentemente a todo el equipo técnico de esta casa de la televisión murciana, porque gracias a ellos esto... sale o medio sale. Pedro Contreras, será hasta dentro de dos lunes. Encantados estaremos. El cuarto Beatle también volverá aquí. Hoy hemos hecho la selección internacional de los futbolistas que pudieron ser del Real Murcia y no fueron. Hay más capítulos. Los futbolistas nacionales que pudieron ser del Real Murcia y que no son. Gracias por venir. Nada, volveremos. Volveremos, volveremos y contaremos contigo, contaremos con tu complicidad. Ha sido un placer. El próximo lunes no, en dos lunes, aquí en Los Lunes al Gol. Gracias.